Bienvenidas, bienvenidos un día más a Churros and Dragons, vuestro canal favorito de rol. Jugamos hoy la 21ª sesión de Legado de Viru en la tercera temporada. Esta aventura de estos cuatro hermanos que intentan buscar a su madre desaparecida. Y Clara está buscando un gato, creo, o algo de eso. Buscando a su madre desaparecida. En el techo, en el techo. ¡Un moquito! Viru, pero... si estás aquí, manifiéstate. Digo, he visto a Viru, has visto a Viru seguro. Pero, cuyome, un mosquito y me va a picar, seguro, ya me ha picado, porque ahora me pica la pierna. Bueno, antes de presentar a nuestros jugadores, os recordamos, como siempre, que os suscribáis, le deis a la campanita para que os recuerden cada vez que subamos un nuevo vídeo, nos dejéis un comentario indicándonos qué os ha parecido la partida y le deis al like. Os recordamos que tenemos un Patreon y que estaría bien que, ya que has llegado hasta aquí, hombre, pues te apunte, aunque sea un par de mesesitos, nos echa un par de duritos y nos viene bien, cada vez más el Photoshop hay que pagarlo. Y os recordamos también que debéis compartir este vídeo en todos lados para que todo el mundo vea cómo jugamos a Churros, a Legado de Viru. En el papel del druida elfo Tauron tenemos a David. ¿Qué tal, David? Bien, bien, muy bien. Que ya no sé ni a qué jugamos ni nada. Tanta historia. Tanta charla. Venga. Tanta charla. En el papel... a rescatar el Viru. Perfecto. En el papel de guerrero Adur tenemos a Mario. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Pues nada, con ganas de si, no sé si atravesaremos hoy la puerta o no se atravesará porque no nos dejen pasar, a ver, yo qué sé, a ver si falta poco. Muy creo bien. Que falte poco porque estoy ya ansioso. Sí, sí, pues creo que nos vamos a la cuarta temporada. Esto es lo típico que ya está los capítulos de todo estirándose, ¿no? De relleno. En el papel del brujo Pirujo Andros tenemos a Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Con ganas de seguir encarnando a Andros. Perfecto. A ver por dónde nos lleva hoy. Y en el papel de la hechicera Windy Baker tenemos a Clara. ¿Qué tal, Clara? No estoy alucinando, ¿vale? No me he drogado tampoco, ¿vale? O sea, solo... La webcam está aquí. Bueno, la verdad, efecto de la magia salvaje. Muy bien. Venga, perfecto. Pues vamos a irnos a Faerûn. Y vamos a irnos a un lugar concreto de la geografía de los Reinos Olvidados, al archipiélago de las Munchaes, concretamente al Norland y a un reino enano que se extiende como una red de túneles, pasadizos y grutas por dentro de la cordillera al norte de Norland. Ese reino enano de puertas de hierro, donde nuestros cuatro hermanos acaban de pasar por un rito... donde se sometían al juicio de Gorgulfin, el dios guardián de la raza enana. Pero ese pasaje no vino solamente con una lectura de sus supuestos pecados, sino también vino acompañado de algún regalo, quizás algún regalo envenenado. Vieron cosas, sintieron cosas que veremos cómo marca el devenir de sus próximos viajes. Y en una casa en el atrio de los extranjeros, nuestros hermanos terminaban de discutir qué había sucedido con ellos en aquella larga noche de varias horas esperando el resultado, ¿no? Y el viaje de por esas grutas de la memoria y los recuerdos. Y por fin... llega para ellos el descanso. Y las horas pasan, quizás en agitado sueño, mientras que los ecos de esas revelaciones reverberan en sus cansadas conciencias. Y amanece un nuevo día, invisible el sol, por supuesto, al estar dentro de una montaña. Pero se nota en el ajetreo que se escucha en el barrio en el que os encontráis, en el distrito donde se encuentra el hogar ancestral de los Runatir. Y os pregunto, hermanos, ¿qué vais a hacer?
Supongo que habíamos quedado con el mercader, ¿no? Estábamos a la espera, ¿no? Que eso conocieran... es. Estabais a la espera de que, os diesen audiencia, ¿vale? Lo que se decidió que fuese el mercader, ¿vale? Pero todavía estabais a la espera de que se concediese audiencia. Y no podíamos salir del atrio de los extranjeros, ¿verdad? Eso es. Pues me imagino que trazando un poco la estrategia a seguir, ¿no? A la hora de hablar con el mercader. Quizás hablando entre nosotros. No podemos hacer mucho más, porque además no hay más extranjeros tampoco por allí, ¿no? No. No sé si de extranjeros podríamos llegar a saber algo más. No te escucho. Oye, ¿hola? Hola. Sí, hola. ¿Me oye ya? Sí. Ahora parece que sí. Que no sé si podemos llegar a saber algo más de ese mercader, buscar información o preguntarle a alguien sobre... intentar conocerlo un poco más a nivel y personal. Y solicitar que nos lleven al mercado o algo de esto, tío, para ver si... Hombre, que oficialmente no podemos salir de ahí, pero que a lo mejor si hacemos una solicitud no... nos llevan vigilados, ¿sabes? No sé. En algún momento, desde que os despertáis, alguien llega a vuestra casa, ¿vale? A la casa en la que os encontráis, y llaman a la puerta. Se trata de... Riffin. Por cierto, ¿esta noche no ha estudiado Andros o Windy? Estaba Andros, yo eso lo había abandonado, tío. Sí, pero no estábamos haciendo una tirada todos los días ni nada de eso, ¿no? No. No sé, pregunto. Vale, ya está. Bueno, pues Riffin entra en la casa y os pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado anoche? Espero que la casa haya sido cálida y acogedora para vosotros. El poco tiempo que hemos estado en casa, sí. ¿A qué te refieres? Anoche tuvimos la visita de... Noni. Norri. Norri. ¿De Norri? Las dos R. No tiene mi letra. N, no tiene mi letra. ¿Y qué vino... ¿Qué vino a hacer aquí? Nos llevó al templo de vuestro... Lo voy a decir mal otra vez. De Gorgon. Y nos hizo pasar lo que parecía una prueba ante vuestro dios. Vale, ves que él agacha la cabeza, ¿no? Y la barba así se le extiende por el pecho, como si estuviese pensando, y dice... Supongo que lo haría por orden de algún miembro del consejo. Probablemente Grungi o Amatur. Alguno de los dos debió darle la orden de haceros pasar por ese rito para conocer vuestras intenciones. ¿Os dijo algo? ¿Entendíamos que era lo habitual? No. Claro que no. Claro que no. Hace tiempo que no vienen extranjeros, pero no a todos se les somete al pasaje de la gruta de los recuerdos y la memoria. ¿Qué es exactamente ese pasaje? ¿Qué me puedes contar? Pues lo cierto es que es un ritual porque deben pasar aquellos que deben ser evaluados por Gorgulfin. Generalmente suele hacerse a aquellos que van a ser ordenados sacerdotes, donde se comprueba si su fe y lealtad son verdaderas. Y en pocas ocasiones un no enano ha pasado por ahí.
En teoría es simplemente un... ya sabes, una ceremonia. Es más que una ceremonia. Al acabar... bueno, durante el proceso parece que... Se tuvo acceso a toda nuestra vida y a todos nuestros recuerdos y... y bueno, al acabar... yo tuve visiones. ¿Visiones? O un sueño, o como lo quieras llamar. Sí, vuestro dios o... algo. Creo que a todos nos otorgó algún tipo de visión al finalizar el ritual. Bueno. ¿Hoy os dijo algo? ¿Hubo alguna conclusión de todo eso? Todavía no. ¿Y qué miembro del consejo crees que pudo haber tenido la idea? Pues si tuviese que apostar, diría que Hamatur, probablemente. O Grungi. ¿Y han tenido acceso a esos recuerdos? ¿De alguna forma? ¿Yo? No, Amatur o... ah, no sé, no sé. Si te digo la verdad, Adur, ni siquiera yo he pasado por ese, por esa ceremonia, por ese ritual. Es algo que se reserva a casos muy concretos. No sé... supongo que de alguna manera alguien querría pesaros en su particular balanza. Yo no lo veo tan así. Yo lo veo también como que hayan querido espiar nuestras mentes. Es un acto impropio de un consejo enano. No me lo esperaba. Tú ves que como que... parece que se ofende ligeramente, ¿vale? Y te dice, resoplando un poco así... bueno, ten en cuenta que vuestra petición es del todo insólita. Bueno, está bien que nos juzguen y está bien que nos oigan y que se debata sobre lo que tengamos que decir. Pero eso es una cosa y otra cosa es que entren en nuestra mente sin nuestro permiso. Bueno, sin vuestro permiso, pues metieron a la fuerza ahí dentro. A mí no me contaron lo que me iban a hacer. Si me lo llegan a haber dicho, a lo mejor no doy mi permiso para hacerlo. Bueno, yo solo espero que no tengas nada que ocultar. Eso ayudará a vuestra causa. Que no es nuestra causa. En fin, que es la de todos. Bueno, no es mi labor discutir sobre vosotros porque ni siquiera tengo ningún poder de decisión sobre lo que esté sucediendo. Venía a preguntaros cómo estaba y si queréis algo o si... bueno. Pues estábamos comentando de... bueno, nos apetecería salir un poco de la zona en la que ahora mismo estamos confinados. No sé si... si cabría esa posibilidad, que quizás que nos acompañe algún guardia o no sé. Bueno, creo que yo mismo dentro de los salones de mi familia podría llevaros para que, bueno, conozcáis un poco todo esto. ¿Os apetece quizás venir a la taberna? Mira Windy. Windy estaba diciendo taberna. Taberna. Ay, me parece muy... no, nos podría venir bien también hacernos con alguna mercancía. No sé si tenéis algún tipo de mercado. Sí, tenemos mercados, por supuesto.
¿Qué clase de mercancía necesitas? Pues... Y Windy por detrás de Andros. El mercado, mercado, mercado. Ya no quiere ir al mercado, Windy. Windy por detrás. Cerveza. El mercado. Últimamente hemos gastado muchas pociones y oye, pues quizás nos venga bien pertrecharnos de alguna. Y si además encontramos alguna cosa de valor, pues también. Vale. A ver, el mercado que está aquí es un mercado para la gente de la zona. Es decir, se vende comida y bebida y mercancía ritual. ¿Y algo más especial? Si quisierais algo más especial, pociones y asuntos por el estilo, imagino que tendríamos que ir a preguntar en los templos. Imagino que siendo aventureros interesarán pociones de curación. Sí, pensábamos algo así. Quizás visitando el templo de Clan Hedin, ahí podríais encontrar algo de vuestro gusto. Mas me temo que está fuera de los salones de mi familia. Pero puedo intentar mover las fichas para que lo visitéis. Pues estaríamos agradecidos. Lo necesitaremos. Una vez que traspasemos las puertas del... Adiós. Bien. Me gusta esa confianza en ti, Tauro. Entonces... Quizás apetezca un buen trago de una cerveza enana. Os aviso. Nadie puede negarse a eso. No es algo para el paladar de cualquiera. Los simples humanos se caen redondos a la primera copa. Espero que haya alguna otra cosa. Mi amigo Adur, mi hermano Adur, no gusta de esos placeres. ¿Cómo? Pero míralo, si parece un enano de 1,80 m, con esa barba. Lleva agüita nada más, gracias. Windy, espero que estés sobria cuando haya que estarlo, ¿vale? Espero que la reunión no sea hoy, porque me la voy a coger. Aunque es verdad que está un poco flojo aquí, ¿vale? Ves que levanta la mano así y le da así como en la barriga, así. Y aquí, demasiado duro. Eso hace que tengas el centro de gravedad muy alto. No te viene bien en los combates, seguro. ¿Tú crees que tengo el centro de gravedad alto? ¿Te has visto estas nalgas? Vale, las aprieto. Que no sabes con qué se compensa el centro de gravedad, Adur. Entonces, vos lo tienes bien escondido. Por Dios, y parece que lleve licra. Bueno, bueno, coged algunas monedas y venid conmigo. Venga. Muy bien. Pues vais con Riffin, salís del atrio de los extranjeros y recorréis parte del camino que recorristeis para ir al templo de Gorgulfin. Pero en este caso os dirigís hacia esta posición, ¿vale? Hacia la zona 7, que son los salones del clan Runatir. Y bueno, vais viendo cierta actividad, ¿no? Veis que, bueno, los enanos están atareados en sus quehaceres diarios, hay comercios, hay artesanos que están trabajando en talleres que están al aire libre, digamos, y... Bueno, lo que podría ser el trajín de una ciudad, digamos, pero con la peculiaridad de que todos los que veis allí son enanos y que está bajo tierra. ¿Qué pasa? ¿De qué reís, mamones? El WhatsApp. A ver. Caramba. Es que me venía a la mente esa imagen. Sí, sí, igual. Lo he pensado también, sí. Para los que nos estéis escuchando, viendo, ha mandado la foto de Ned Flanders esa de cuando está con él. Como si no llevara nada. Como si no llevara nada.
Esto luego tú lo montas y pones la imagen. Qué bueno. Sí, me acuerdo. El editor dice que no. Ya te lo digo. Sí, me acuerdo. El Jenny del futuro. Pues os lleva a los salones de la familia Runatir, ¿vale? Ya veis, empezáis a pasar por zonas que están menos abiertas y que vienen a ser realmente corredores pues con diferentes salas, algunas de ellas muy grandes, ¿no? Grandes salones y tal. Pasáis por delante de lo que parece ser una alguna especie de biblioteca o algo, donde hay libros apilados en las paredes a esta gran altura, con escaleras que se apoyan en los anaqueles y estantes. Y en medio de los salones veis enanos que parece que están practicando la escritura o están copiando los libros y tal, porque lo veis, ¿no? Con los tomos así, escribiendo copias de los libros. Pasáis más adelante y podéis ver una sala donde hay enanos que están practicando combate con armas de con armas embotadas, y están, se escuchan los ruidos metálicos, ¿no? De los golpes ¡pam, pam! Contra las armaduras de ejercicios. Y más adelante pues subís unos escalones y hay una especie de barandilla hecha de piedra, y luego varios arcos que dan al interior de una ruidosa taberna. Los techos están iluminados por lámparas que cuelgan, ¿no? Conforme aparecen como si fuesen ruedas de carros. Y podéis ver que hay diferentes mesas y grandes barriles que están tumbados y apilados en las paredes. Y de vez en cuando algún enano se levanta con una jarra y se acerca a esos barriles y lo abre el grifo. ¡Uf! Sale un chorro de espuma que sobresale de su jarra y se mete en la boca, ¿vale? Y se mancha todo el bigote y la barba de espuma. Se limpia con la manga y vuelve a su mesa. Y Riffin os mira y dice: bienvenidos a la taberna de los Runatir. Algunos de los enanos le saludan, ¿vale? Y todos se os quedan mirando cuando vais pasando. Algunos con mayor discreción que otros, pero está claro que, bueno, seguramente han escuchado hablar de vosotros y ahora están aprovechando para fijarse bien. Encontráis una mesa bajita, hecha para enanos, y que de forma, ¿no? Parece un disco de piedra grabado y tal, y el Riffin levanta la mano, y un enano que pasa por allí, o una enana, cualquiera sabe, ¿no? Tienen barba todos, se acerca y pone un plato de madera, ¿no? Con varias jarras vacías encima. Y Riffin dice: bueno, ¿qué os apetece? ¿Algo suave, propio de elfos? ¿Alguna cerveza de raíz o de baya? A mí me vale. A Nasty de ponle algo suave, sí. Creo que todavía no estará acostumbrado. Está bien, sí. Cerveza de raíz, la verdad es que me apetecería. ¿Y tú, Taurón? ¿Te atreves con algo más duro? Ya que estamos aquí, habrá que aprovechar. Muy bien. Una cerveza con brandy. Reunión. Piensa duro. ¿Y tú, Windy? Las niñas no beben cerveza, ¿no? Un vasito de agua para ti. Yo me apuntaré a lo que tú bebas. Bueno, acompañaré a Tauron en la cerveza con brandy. Puede ser. ¿Andros? Venga, con lo que queráis, me da igual. Se anima el brandy también. A ver, yo, a diferencia de Windy, yo tengo paladar, pero... ¡No! No ofendas la cerveza nana, Drow. Intentaba ofenderme a mí, pero no pasa nada. No te preocupes. Y para Adur, quizá algún mosto o algún... Agua sin gas, gracias. Agua sin gas. Que las burbujas se le suben a la cabeza. Chico, ¿no sabes que el agua oxida? Se levanta
iba hacia, ¿vale? Coge las jarras y se va hacia los barriles del fondo, ¿vale? Y selecciona uno de ellos, lo abre y sale una cerveza que es con un color así oscuro, parduzco. Vale, y va poniendo la especie de pretil que tiene, ¿no? Ahí encima, delante del barril, y vuelve con las cuatro jarras. Trae una botella de agua. Tenemos a un humano aquí entre nosotros. Vale, una... Yo lo pone, ¿vale? La cerveza es fuerte, ¿vale? Es una cerveza con bastante cuerpo, más bien tirando amarga, y le notáis ese sabor a fondo de brandy, ¿no? Y cuando la tragáis, el calor que provoca el alcohol al bajar. Yo saco a Pintita y le doy un buchecito. Bueno, para que la pruebe. Bueno, Pintita, ¿verdad? Con la tapita ahí. Para que vaya cogiendo, ¿sabes? En plan... variaciones, ¿vale? De bueno, sí, y gusto y paladar, vaya, para que se entrene, como yo. Pues estáis bebiendo ahí. No sé si queréis tratar algún tema o simplemente disfrutáis de la cerveza y la compañía. Aprovecho para preguntarle a ver si sabe algo de esa posible cita, ¿no? O entrevista con el mercader. Está en marcha. Creo que a no mucho tardar debería tener alguna respuesta. A no mucho tardar, como para que sea mejor que no sigamos bebiendo o no tanto. No. No confiaría en tenerla hoy. Pues entonces levanto la jarra para brindar con él. Vale, ahora veo un golpe así con la jarra. Drow, ¿qué te parece? Seguro que en tu tierra no habías bebido algo parecido a esto. La verdad es que está muy buena. ¿Qué beben los Drows? Sangre de unicornio. No me extrañaría, la verdad, no me extrañaría. ¿Qué pan de los Drows? Supongo que también beberán cerveza. Aunque a lo mejor no con sabor a brandy, sino con sabor a sangre del Drow vecino. Caníbales. ¿Es verdad que eso que dicen de que los Drows tienen arañas gigantes por sus casas? Bueno, arañas gigantes y otras cosas. Sí. ¿Y aquí qué tenéis? Arañas gigantes, ya te digo que no. ¿Has salido de aquí alguna vez? Yo, bueno, sí. ¿De aquí me refiero a de la isla? De Norland, no. Siempre de entre Puertas del Hierro y los pueblos del sur, pero nunca fuera de Norland. Bueno, he viajado hace ya bastantes años a una de las islas vecinas, pero no he salido del archipiélago de las Munchaes. Seguro que tenéis muchas cosas que contar. Sois aventureros, maldita sea. Decidme alguna buena. Adur, cuéntame algo. Dígame. ¿Que cuándo vamos a atravesar esa puerta? Ay, amigo, intento hacerte una espera agradable. Tengo una, de aquella vez que liberamos una de una plaga a aguas profundas. Eso. De una plaga a aguas profundas. Está fuerte la cerveza, me está peteando un poco. Pidamos algo de comer, así os subirá más despacio. Bueno, contadme eso, ¿vale? Yo me empecé a pedir, a preguntar cosas, ¿no? De vuestra historia y tal, ¿vale? Yo bebiendo diferentes cervezas o botellas de agua. Adur, ves que hay una especie de galería, ¿vale? En uno de los laterales de la taberna, donde ves que hay varios enanos que parece que están compitiendo en algo, ¿vale? Y cuando te fijas ya por tercera o cuarta vez, te das cuenta de que están tirando hachas. Hostia, le doy un codazo a Tauron. Mira, me encanta eso. Tauron, mira. Hostia, es tu oportunidad, pero...
Intenta ir sin que te vea Andros, ya sabes que no le gusta mucho verte practicar ese arte. Vale, pues yo me levanto y me intereso, me intereso. Vale, pues los enanos están hablando entre ellos en enano y cuando te ven llegar, ¿vale? Te miran desde abajo, ¿no? Así, levantando la cejilla un poco como para mirar para arriba y dicen, ¿quieres jugar? Por supuesto. ¿Traes Yo tus confía. hachas? Sí. No, pero nos quitaron las armas, ¿no? No, no, nos quitaron las armas, No. ¿no? Creo que no, ¿no? Si no recuerdo mal, nos quitaron las armas. Os registraron o quizás, pero no nos quitaron vuestras No me cosas. Vale. suena. Vale, pues sí. Le digo, mira, aquí están. Está un poco abollado, ¿ves? ¿Eh? Si Le, te le, quiero, le, Luis. levanta, levanta la manaza así como para que se la dejes. Toma, toma. Vale, tú ves que la empiezo a mirar, no sé cuánto, empiezan a hablar entre ellos en enano. Y te la devuelven, ¿vale? Está bien, tienes hacha, pero tienes plata. Porque jugáis apostando. Claro. ¿Cuánto? Tres piezas. ¿De qué? La ronda. Tres piezas de plata. De plata. Vale, pues adelante. Vale. Que sean cuatro. Empiezan a revisar interior. Ahí a causar alguna sensación, ¿vale? Y el primer enano levanta, ves que hay como una barandilla, ¿no? Que está como a la altura del vientre de un enano. A ti te queda, pues, a la altura del medio muslo o algo así, ¿vale? Y al fondo hay como varias pieles y tal. Y en el centro una diana, ¿vale? Está como a unos 8 o 9 metros aproximadamente, ¿vale? El enano y vale, ves que pega tres hachazos que caen bastante centrados dentro del. Wow, pues a duro aplaude entusiasmado. Vale, los enanos así como que te mira y. ¡Venga, venga! ¡Tú! ¡Patas largas! ¡Tira tú! ¡Tira tú! ¿Con la mía? ¿O con Wow. esa qué? No, no, tú Cojo colo. Tú la mía. solo tienes un hacha. Vale, pues cojo esta, ¿no? Sí, ves que te prestan así como regañadientes, te prestan dos hachas más, ¿vale? Vale. Venga, que voy, ¿eh? Venga, no me he tirado de ataque. Pero se parte, en ese motor general se parte. Se acabó en uno, amigos de Ivo. Empieza a ganarse los Pero enanos. porque Adur siempre hace el ridículo, siempre. Andro no ha podido evitar soltar también por lo bajo un. Pero, ¿qué ocurre? Tiro el hacha y cae para el otro lado, ¿no? Y le doy a. No, seguramente la has dejado clavar en el techo o algo de eso, ¿sabes? Como la galería no está pensada Claro. para los enanos, tú la has tirado y cuando ha hecho la curva se ha quedado clavada en el techo. No, he ido a tirarla y me he quedado frenado porque ha dado en el techo. Perdón. No, no le di más agua, por favor. Gastó un punto de Eso suerte. cuenta como un tiro. Venga, te quedan dos. Espérate. No puedo gastar. Bueno. Pues espérate que ahora esta va a ser la buena, ¿vale? Venga, venga. Atentos, Empiezan a hablar atentos. entre ellos, ¿eh? Le digo a los de la mesa, ¿vale? Mirad, mirad, ¿eh? Andro, mira, ¿eh? Ojo, ¿eh? No te pierdas esto. Bueno, es un tiro bastante, bastante bueno, ¿vale? Este sí ha dado en el. Ah. A ver, no, no Esa está mal, no, no está mal. No está mal. Te queda un hacha. Ya más vale que saques un grandísimo acierto o perderás Mira. esas cuatro platas. ¿Cómo te llamas tú? Drog. Drog. Mira, con los ojos cerrados, ¿vale? Voy, ¿eh? Voy, una, dos y tres. Hostia, tío. Vale, pues. Más difícil todavía, la va en el mismo sitio. Muy bien, pero Ha hecho un Robin. no suficientemente bien. El hacha del techo no cuenta. Vamos, Vale. vamos. Yo levantando a la gente. Venga, vamos. Pero algunos enanos empiezan a mirar, que en ese tío, Otra, ese hombre escandaloso. otra, otra, otra. Vamos, Wendy. Wendy, ve, yo haciendo así. Venga, una ronda más. Adórame, ¿qué tal se te da? Venga, ahora de espalda, ¿vale? De espalda, los enanos empiezan a apartarse. Mirarme todo el mundo, ¿eh?
Todo el mundo, mirarme, que voy, ¿eh? Si va a tirar de espalda, tira con desventaja. Espérate, espérate, que estoy aquí con el con Alt, ¿no? Alt, no, control, ¿no? Alt era con ventaja. Control. Creo que sí. Bueno, das en la diana. No muy bien, pero das en la diana. Vale, vale. Va, está mal. Te aconsejo que mires desde donde apuntas. Patas largas. Vale, yo haciendo así, vale para la gente. Está todo el mundo así súper animado, ¿no? Imagino. Sí, o Adur se lo imagina. Sí, sí, sí. Ves que te estás mirando como, no sé, como en plan. Bueno, a ver qué hace este. Con vergüenza ajena. Hay gente que te mira con vergüenza ajena. Pero Windy te está aplaudiendo fuerte. Gasta un punto de suerte. Tira de espalda y gasta un punto de suerte. ¿Lo tiro otra vez, entonces? Tira otra, si quieres, o si quieres tirar como si no hubiese tirado esta, como tú prefieres. No, no, no. ¿Pero ya me toca o...? Sí, 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 tira las tres, a ver qué tal se te da en comparación con ellos. Ellos son bastante buenos porque lo juegan a menudo, ¿sabes? Venga, venga, ahora me voy a concentrar y voy a mirar, ¿vale? Muy bien. A ver qué tal lo hago. Vale. Bueno, pegas el hacha, además que el hacha prácticamente no hace arco, ¿vale? Va y la diana hace, se echa un poco hacia atrás, ¿no? Cuando recibe el golpe. Y te miran. Y uno de ellos dice, así un enano pelirrojo, dice: golpe de suerte. Le digo al pelirrojo, ponte ahí. Me voy a dar justo aquí arriba. Ni con tu cabeza me pondría. Te queda un tiro, Adur. Venga. Le digo, Andros. Atento, ¿eh? Estaba por ti. Que voy. La presión de la mirada de Adur. Sí, voy a gastar un punto de suerte, claro. Mira, tira de nuevo. ¡Una buena! Vale, pues bueno, te llevas un rato ahí jugando con los enanos. No eres el mejor de ellos, ¿vale? Pero sin duda alguna no eres de los peores, ¿vale? Se ve que tienes cierta destreza tirando hachas. Vale. Entrenado. Hay un hacha ahora mismo en bajo montaña y un poco oxidada, ya sabes. Ahí está. Centramos en ella en nuestro foco. ¿Una? La que pusisteis para tapar una puerta, ¿te acuerdas? Una puerta corrediza que dejaste un hacha ahí como me en suena, el. Sí, es verdad. Bueno. Pues nada, pasáis aquí el tiempo con los enanos y tal, ¿vale? El enano pues os acompaña, charla con vosotros y tal, os da a probar la comida también un poco de que allí tienen. Y veis que en cierto momento, bueno, cuando estáis allí, algunos enanos también se acercan a vosotros y os preguntan, ¿no? Parece que hay gente como curiosa de lo que sucede fuera y os preguntan también por la situación de Kappelheim y qué opináis y todo este tipo de cosas, ¿no? Parece que los enanos más o menos, bueno, pues se muestren amistosos. ¿Y Griffin? ¿Riffing habla de lo que estamos haciendo allí? ¿No saben los enanos? No. A ver, no os da la impresión de que sepan que estáis por el tema de abrir la puerta de Nadio, ¿vale? Vale, pues yo le pregunto por lo bajo, así en un momento en el que pueda, que por qué no saben que queremos abrir la puerta de Nadio. Bueno. Dejemos que ese asunto se sepa, si es necesario que se sepa. Es raro, porque cuando nos preguntan qué venimos a hacer aquí... Sí, cuando lo ha preguntado alguna vez, Riffin ha intervenido y ha dicho que tenía asuntos que tratar con el consejo. Vale. ¿Quién quiere que se abra la puerta de la Dios? ¡No! Y en ese momento se hace un silencio sepulcral en la vida de Dios. Y Tauron y Adur así. ¡No! Y Windy borracha un minuto después. ¡Yo! Y a Nasty de yo quiero. Pero mirando a Tauron. Queremos, ¿no? Queremos, ¿verdad?
¿Cuántos habitantes tiene esta ciudad? ¿Lo preguntas? Aproximadamente. Sí, por allí. A ellos. Vale. Pues Riffin te dice... nuestro reino. Unos 25.000. Ostras. ¿Y tenéis ejército? Claro que sí. Uno no vive rodeado de gigantes y bestias sin tener algún tipo de protección. Y dragones. Bueno. Lo digo en voz un poco alta. Por los enanos que están a tu alrededor, dice, dragones. Empiezan a hablar entre ellos, ¿vale? Y te preguntan, ¿has visto tú dragones? ¿Dónde has visto dragones? Y Riffin se te queda mirando. Dicen que puede que hayan vuelto los dragones a las cordilleras de Jotunheimr, se llaman. Jotunheimr. Los enanos empiezan a discutir entre ellos la posibilidad de que efectivamente haya dragones y qué tendrían que hacer en ese caso, ¿vale? Y ves que se forman como varios corrillos, ¿no? De enanos hablando entre ellos y discutiendo. Y algunos parece que no están muy convencidos, ¿vale? ¿Nos han llegado noticias? ¿Pero se les ve temerosos por el tema? No, tú dirías que ahí no se ve ningún enano temeroso. O sea, son todos muy valientes. Claro, a lo mejor en una taberna es fácil hablar de la revolución, pero... Están todos como que discute si Pedro Sánchez va a dimitir o no. Exactamente, exactamente. Sí, pero sin miedo. Pues yo les pregunto, ¿no habéis tenido noticias ni avistamientos de dragones en las últimas semanas? Supongo que tendréis vigilancia al exterior de las minas. Claro que sí. Y diferentes... prospecciones mineras alrededor de la cordillera. No solamente tenemos esa puerta por la que hemos entrado. Esto es un reino. Y tenemos diferentes entradas y salidas y sitios donde cultivar nuestra comida y tener nuestro ganado al aire libre. Y nada de dragones durante todo este tiempo. Un enano así viejo dice, tengo 400 años y en toda mi vida ni un solo dragón he visto. No hay dragones en Norland. Los gigantes y los enanos, antes que nosotros, los expulsaron. ¿Y dónde lo viste? ¿Aquí en las colinas? En las montañas. ¿Que dónde lo vio? Sí, sí, él dice que no vio, que en 400 años que tiene... Ah, que no, creo que había visto solo uno. Pues eso dicen. Bueno, los elfos siempre han sido gente muy crédula. Me temo que en eso tengo que darte la razón. Y brindo con él. Bueno, ahora no brindo contigo. ¿Quién nos dijo lo de los dragones? ¿Los ogros, eso? No, la gente del... Los que nos encontramos, ¿no? Por el camino, sí. ¿No? Ah, sí. Los pueblos salvajes. Nómadas, ¿no? Que nos invitaron a la cabra aquella. A ver. Y que les dieron una olla, creo, de por un fuego, vamos. Y le preguntaron, los nómadas le preguntaron que si todavía seguía vivo el rey de los enanos. De los duendes. De los duendes, ¿eh? Sí, sí, es que viven mucho tiempo. Hijo de puta. Bueno, pues nada, no sé si queréis hacer alguna cosa más en particular o le damos para adelante al reloj. Sí. Muy bien. Pues volvéis a la casa acompañados por Riffin, os deja allí, ¿vale? Con algunas provisiones que os ha traído y demás, también algunas un pequeño barrilito de cerveza y de brandy y tal. Y pasa el día. Y pasa el día siguiente. ¿Y no viene a vernos? Sí, Riffin viene a veros, pero no hay noticias del mercader y pasa un día más.
Y no nos deja ni al mercado a comprar pociones como había pedido Andros y eso. No. Tenemos que estar a borde de la locura, ¿no? Allí. Claro, pues... Sin hacer nada. Como cuando te vas a una casa rural, ¿no? Estás ahí pues, charlando con tus colegas jugando al Catán o algo de eso, ¿sabes? Estás al borde de la locura cuando. Yo sí. Cuando hemos ido de casa rural. Sí, sí, sí. Y bebiendo, Windy 24 horas borracha, pintita ya agotada de sacar cerveza. Sí. Y un día, ¿vale? Vuelve Riffin y os dice: amigos, preparaos. El maestro mercader ha tenido espacio para reunirse con vosotros. Empieza a recoger el salón. Está... ¿Se sabe cuándo nos recibirá el consejo? Solo sé que la propuesta está enviada. Tauro, no recojas, no vendrá aquí. Vendréis vosotros conmigo. ¿Dónde será la reunión? Un momentito que lo encuentre. En la Cámara de Comercio de Puerto del Hierro. ¿Estáis listos, amigos? Yo quería preguntarte una cosa, Riffin. Uh-huh. El otro día en la taberna alguien comentó que había prospecciones mineras en cerca o alrededor de la cordillera tal. Claro. Digo el nombre de la cordillera que no me acuerdo. ¿Es posible hablar con alguien aquí? ¿Que haya estado allí últimamente? Podría, sí, podría. ¿Algo en particular que quieras saber? Bueno, vendría bien hablar con ellos. A ver... ¿Qué tal por allí, por la cordillera? Bien, pues intentaré... ¿Y qué es lo que... ¿Y de qué son esas minas? ¿Se puede saber? Sí, claro. Hay diferentes minerales que son necesarios para mantener un reino enano. No solamente de lo que encontramos debajo de nuestros pies vivimos. Hierro, cobre... Y otros minerales que te dice que, bueno, no soy experto en mineralogía, pero... Hierro, cobre, hierro, cobre. Hay uranio, esas cosas. Vale. Plutonio. También puede ser como mis niños que en vez de decir minerales dicen dinerales. Hecho... Juegan a buscar dinerales. También hay que entrenar a los niños, ¿eh? A veces eres tú el que no entendí muy bien a qué juegan los niños. Van a entrar en tu casa pensando que tienes dinero y lo que tienes es el Mirena Nova desde cuando estaba en el colegio. Bueno. Pues... Acompañados por el con respecto a tu petición, que sí, que va a buscar a alguien que pueda... ¿Vale? Algún minero que haya vuelto recientemente, ¿no? De esa expedición. Y acompaña. Por camino le pido a Riffin que nos algún consejo sobre cómo tratar con él. Vale. Le gusta que le adulen, que seamos directos. Vale, te dice. Gidgrun es un enano bastante inteligente. Es difícil que con adulaciones o con engaños, bueno, no dice con engaños, ¿no? Pero dice que con subterfugios fáciles vayáis a convencerlo de nada. Es un tipo que está acostumbrado a sentarse a negociar con gente de todas las razas. Es un tipo además que ha viajado bastante. Y bueno, en ese aspecto os dice que básicamente que tiene el culo pelado de hablar con gente.
dice que dentro del consejo, probablemente, lo que os dije el otro día, ¿vale? Que sea el enano que más pueda tener un carácter cosmopolita. Que bueno, y cosas que os dice, ¿vale? Que aprecia la honestidad, aprecia también que la gente sea astuta a la hora de negociar para conseguir su ganar en una negociación, ¿vale? Probablemente si sois capaces de entablar algún tipo de negociación con él y le salís con algo que no se espere, probablemente lo aprecie, ¿vale? Por lo menos que tengáis esa capacidad de sorprenderle. Que es alguien que respeta bastante a aquellos que pueden mantener su palabra y demostrar su valía a través de acciones concretas. Pero que al mismo tiempo pues desprecia a aquellos que son deshonestos o mentirosos. Y a aquellos que buscan aprovecharse de los demás. Cosas que os cuenta de la vida de Gidgrum, ¿vale? Bueno, lleva siendo. Es un enano ya mayor, ¿vale? Lleva siendo bastante tiempo el miembro del consejo. Es probablemente también uno de los que tenga mejor relación con Soderman Bárbara de Plata. Y durante su vida pues ha establecido diferentes rutas comerciales con la Costa de la Espada, ¿vale? Cosa que ha favorecido a la gente de Puertas del Hierro, ¿no? Porque bueno, aparte comerciar solamente con la gente de las islas no genera demasiada prosperidad. Que habla 10 idiomas y que sobrevivió a un intento de asesinato por parte de un gremio de asesinos en Puerta de Baldur. Tío. Pues sí, ha viajado, sí. Eso es lo que envidio de la gente que vive mucho, ¿sabes? Como que pueden contar anécdotas hasta que nos aburramos o nos muramos los que no vivimos eternamente, ¿sabes? Pero de mortalidad. ¿Tú eres una elfa, Windy? Bueno, casi. Creo que me elfa. Tiran más los genes de mi madre. Bueno, por el lado contrario, y quizás Tauron y Andros te lo puedan decir, las razas que viven mucho tiempo, a veces se toman mucho tiempo en tomar decisiones. El poder contemplar sin prisa la vida, a veces te hace que llegues tarde a los sitios y que dejes pasar oportunidades. ¿No? ¿Qué piensas, Tauron, de eso? Sin duda, Windy Adur vive en el día a día y la vida a un ritmo diferente a lo que lo ven mis ojos. Adur preocupado pregunta, ¿yo cuánto voy a vivir? Le pregunta Windy. Pues no sé. ¿Cómo? ¿Pero menos de 400 años? Unos pocos menos, probablemente. Queda pensativo. Ahora pero que mejor, ¿no? Ahora quiero que decir un hijo. Imagínate, ultra viejo, ¿sabes? Un hijo, teniendo la hipoteca, todavía que... O sea, se le pasa todo por la cabeza. Hipoteca. Bueno. Sí, es verdad, ¿eh? Esto no lo había pensado, que Windy y Adur, si no pasa nada. Raro, se morirá mucho antes de que Tauron llegue a mediana edad. Por eso bebo agua, Tauron, y no me emborracho. De hecho, los drow viven menos que los elfos, ¿sabes? Y sí, en condiciones normales, el que vivirían más, el que enterraría a todo el mundo sería Tauron. Hostia. Pero Windy la más joven, ¿no? Pero también es la que tiene el peor el hígado. Yo de vieja no creo que me muera, ya te lo digo. La peor juventud. Cualquier día de esto se le va de las manos una bola de fuego y al carajo Windy. Es verdad. Eso también es verdad. Se me puede caer en los pies. Pero los semielfos que viven como los humanos, un poco más, ¿no? Viven más que los humanos. Ah, pero poco más, ¿no? Prácticamente como los humanos, ¿no?
Sí, digamos que un humano a lo mejor en D&D, yo no, en avances D&D había un tablas de cuánto tipo vivía alguien. Ya en los nuevos ya no se tira eso, ¿vale? Pero si no recuerdo mal, pues un elfo podía vivir 700, 800 años, ¿vale? Además, muchos elfos no se mueren, sino que simplemente se van a otro sitio, ¿vale? Aburren. No, se van a otro sitio, se van a donde el Aman ¿no? De los Reinos Olvidados, se van a Siempre Unidos y cosas así. Y los humanos vivirán 80 años aproximadamente, los elfos mejor viven 100 o 100 y algo. Los Los semielfos. semielfos, perdón, los semielfos. Bueno, ¿Y los drow? Perdón, ¿has dicho? los drow vivían menos, si no recuerdo mal, los drow vivían como quizás 400, 500 años, pero hablo de memoria, ¿eh? No, pero no era vivían tanto como los elfos de la superficie. Que Andro es un niño, ¿no? Tiene Bueno, 33 años, dicho. depende de la que tenga. 33. 33 años de un drow, no sé. En años humanos son. A lo mejor son 330, ¿no? Como decía, Riffin os acompaña, ¿vale? Por el debate que nos hemos montado, ¿sabes? Sobre la edad. Me ha encantado, me ha encantado. Os acompaña por los corredores hasta que llegáis a una cámara que en su centro tiene un boquete enorme y alrededor una escalera que va bajando en una espiral helicoidal, ¿no? Una escalera de caracol. Unos enanos están allí, al parecer, ¿vale? Trabajando y cuando llegáis, empiezan a girar una serie de palancas y de ruedas y se escucha como un mecanismo, ¿vale? Hace subir por el orificio una plataforma. Que tiene una estructura metálica por encima, que no deja de ser al fin y al cabo un enorme ascensor. Pasáis al interior, el ascensor empieza a descender por el interior de la montaña, ¿vale? Y vais viendo, pues, como al ir bajando encontráis diferentes niveles dentro de la propia montaña, ¿vale? Y más o menos cuando habéis bajado un buen trecho, diríais que estáis quizás a la altura de la falda de la montaña, el ascensor se detiene y Riffin sale y andáis por otro barrio, ¿vale? Parecido al que estabais en el salón de, ¿no? En el hogar de los Runatil. Pero veis que, bueno, quizás en esta zona los pasillos son más anchos y tienen una pinta quizás algo más decorada y más lujosa que lo que habéis visto arriba. Finalmente, llegáis a un gran corredor que está flanqueado por pebeteros que concluyen una puerta de doble hoja con postigos enclaustrados. Se trata de la Cámara de Comercio y de Puertas del Hierro, ¿vale? Donde los comerciantes realizan su labor. Una docena de enanos ataviados con ropas azules y tocados bordados con pan de oro parecen ajetreados, ¿no? Escribiendo y dictando enormes hojas de cuentas de papel y en roca. Cuando accedéis, hay una serie de pasillos, ¿no? Y veis que, bueno, hay tres enanos que están trabajando y demás. Y vais andando por un pasillo. Riffin habla con uno de los enanos que está de esto con la túnica azul, ¿vale? Y os dice que le acompañéis. Riffin va con vosotros también. Y pasáis por un pasillo, es alto, ¿vale? Parece que está como preparado para gente de la talla de los humanos, ¿no? Incluso un poco más alto. Tiene un arco de media punta en el centro, ¿no? Con vigas que lo cruzan. Y pasáis por delante de una especie de hornacina en la pared. Que ocupa prácticamente toda la pared, ¿no? Y en el suelo hay un lecho de lo que parecen pequeñas gemas y monedas de oro y de plata. Esa hornacina contiene una figura de un enano que parece cargar dos bolsas, que por la forma en que está tallada, además una talla bastante precisa y realista,
diríais que esas bolsas están llenas de monedas. ¿Vale? Pues se puede ver la forma, ¿no?, de esas bolsas como en la roca, como si hubiese monedas que estuviesen marcando las bolsas. La estatua tiene vetas azules y purpúreas. Y el enano con la túnica azul os hace un gesto para que os detengáis y se mete, ¿vale? Entra por un pasillo y os deja ahí. Me meto la mano en la bolsa que llevo al cinto, rebusco un poco, saco varias monedas, cojo una de oro y la echo a los pies de esa estatua. Vale. Perfecto, pues la moneda clink cae a los pies de la estatua, entre otras monedas, ¿vale? Y ves como Riffin te mira, ¿vale? Con cierta aprobación. Imitating. Y le digo a Windy, toda ayuda es poca. Claro, hago lo mismo. Yo igual. Muy bien, pues echáis los tres una moneda. Andros, ¿tú echas una moneda? No sé si te he dicho que sí. No. De hecho, o sea, mira la moneda. No tenía pinta. Y aprieta la mano y se la guarda en el bolsillo, ¿no? Está como cuando un billete suelto en el bolsillo estaba apretando así todo el tiempo, pues. Cuando veo que ha derecho a su bolsa, le pongo la mano así como para que me dé una de las suyas. Le doy una. No. Era otro para mí. Moneda sí, poción de curación no, ¿eh? 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 Muy bien. Bueno. Otra vez, has hundido a Adur, ahora que estaba saliendo de... Adur, soy bajo. ¿Quién va a hablar con este hombre? ¿Quién se va a lanzar? ¿Solo puede hablar uno? No, hablaremos todo, pero digo que quién va a empezar la conversación un poco, quién va a plantear el tema. Hombre, Adur confío mucho en Andros para negociar. Sí, sí, pero justamente creo que soy el que menos puede negociar ahora mismo, porque no lo tengo claro cómo enfocarlo. Por eso, quizás Tauron, quizás Windy. Claro, no, yo sí, Windy. Hay que ser astuto, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? O sea, no se puede decir que Windy tenga esa capacidad, la de cortarle el rollo, si tenéis, ¿sí? Pero si tenéis clara la idea, más que creo que deberías empezar tú, Windy, planteando nuestra petición. Vale, yo no tengo problema en eso. Ni simplemente acuérdate que le gusta que la honestidad, que eso, vamos a hacerle claros y claro, claro, sí, es que en verdad es eso, yo no tengo nada que esconder. Vale, las puertas, un par de puertas de doble hoja, se abren en algún salón cercano. Y el mismo enano que os había acompañado hasta allí, que se con túnica azul y el tocado con bordado de pan de oro, os hace un gesto. Agarro a Windy de la mano, la giro hacia mí y le lanzo el truco guía. Vale. Que hoy me he acordado. ¿Cuánto dura? Un minuto, pero bueno. Buenos días. Por si acaso sirve, si no sirve pues nada. Pero que aunque no sirva físicamente, sirve emocionalmente, ¿no? Claro, para darle confianza, ¿vale? Además se lo he hecho eso, la cojo, la giro, la pongo mirando hacia mí, ¿vale? Y le hago el truco guía, le toco así en la frente, por ejemplo, algo así. Vale, salto unas lucecitas o algo así. Riffin os pregunta si queréis que entre con vosotros o si os espera fuera. Yo creo que no es necesario que entre. Pues esperaré aquí entonces. Gracias. Vale. Vale, pues entráis y al otro lado de esa puerta doble hoja hay una cámara que tiene una mesa de madera con grabado exquisito, tiene tres patas, ¿no? Una mesa larga como de reuniones, ¿no? Y tres patas en el en,
en la mesa, en la parte central, ¿no? Que simulan como si fuesen las patas de tres animales diferentes, ¿no? Parece que hay una pata como si fuese de un águila, otra pata que parece de un carnero, ¿no? Y la otra pata parece como la pata de una especie de dragón o algo así, ¿no? Una pata así como con grabado con escamas y demás. Las paredes están todas cubiertas de tapices. Y en cada esquina hay una estatua de diferente cuño que representa respectivamente a un elfo hecho de madera y esmeralda, un hombre hecho de bronce, un gnomo hecho de plata y alabastro y un dracónido hecho de basalto y electro. Veis que cuando entráis en el centro de la mesa hay una bandeja, ¿no?, con varias botellas de cristal así bordado, unos vasos y hay una mesita auxiliar donde parece que hay puesto un juego que parece, no sé si lo conocéis, ¿vale? Es un juego de estrategia que juegan los enanos, ¿vale? Es un juego asimétrico donde un bando lleva a 8 enanos y el otro bando lleva a 3 gigantes. Y el enano este de la túnica azul cierra la puerta detrás de vosotros y desaparece por un pasillo que tiene que estar oculto detrás de uno de los tapices. ¿Y ese hombre está en la mesa? No. ¿Ah, que no hay nadie? No. Pues vamos para la mesa, ¿no? Miro a mi alrededor. Vale, pues ves que es una habitación bastante lujosa, bastante bien iluminada. Las estatuas son de un detalle elevado, ¿no? Se ve que los artistas que la han diseñado tienen una habilidad envidiable. 3 gigantes y no sé cuántos enanos. Y 8 enanos. Yo me voy para el juego ese. Vale. Imagínate una especie como de ajedrez, digamos, ¿no? El tablero así, lo que pasa es que no es cuadrado, ¿no? Sino que tiene como una forma hexagonal, pero eso parece una especie como de... La apariencia es eso, una especie de tablero de ajedrez con, hay en un lado como 8 figuritas, ¿no? Y en otro lado, pues, tres figuras más grandes y están talladas también, ¿no? Parece que probablemente en hueso y tal, y muestran esos gigantes. Después de unos minutos, se vuelve a abrir ese tapiz, ¿vale? Y aparece el enano con la túnica azul, ¿vale? Y dice... El eminente Gidgrum Barbarroja, hijo del Largrum Barbarroja, maestro mercader, señor de la Casa de la Moneda, miembro del Consejo de Puertas del Hierro. Y detrás de él entra un hombre que viste una chaqueta de muselina marrón, unos pantalones de algodón y una faltriquera de cuero llena de bolsas y bolsillos. Es un enano pelirrojo. Y entra fumando una pipa, parece de un metal dorado y tallado. Y veis que, bueno, las manos las tiene cubiertas de anillos. Y sosteniendo la pipa entre los labios, se queda... mirando, ¿vale? Mientras que el otro enano de la túnica azul le sostiene el tapiz, ¿vale? Os hace un gesto de asentimiento y os indica que con la mano que os sentéis en la mesa. Yo o a la mesa, más bien. Voy a empezar mi actuación. saludándolo. Primero en enano y luego en los otros tres idiomas que conozco, como un elfo y halfling. Uh-huh. Y presentando a mis hermanos, ¿vale? Vale.
Y a mí mismo, claro. Vale. Él te mira, ¿vale? Y sonríe y te responde en enano. Y luego pasa al común. Pues, Windy, Tauron, Andros y Adur, bienvenidos a la Cámara del Comercio. Lamento no haber podido acudir antes a esta reunión. Más asuntos complicados me retenían. Por favor, sentaos. Vale, dice él y se acerca a la mesa, ¿vale? Y se sienta en uno de los extremos. Entendemos que su tiempo es muy, muy valioso y no, no queremos andarnos por las ramas. Lo mejor será ir directos al motivo de esta reunión. Levanta las manos, ¿vale? Y le dice algo al enano que está ahí, ¿vale? Y os pregunta, ¿queréis beber o comer alguna cosa? No, gracias. Vale. No. Nada en estos momentos. El enano sí, vale, pues dice algo en enano, vale, tú Windy lo entiendes, vale, y dice, ellos no quieren nada, para mí una copa de coñac, vale, y el enano de la túnica azul, vale, va a las botellas que están en el centro, sirve una copita así pequeña de coñac y se la pone delante, vale, le hace el Kid Grum le hace un gesto como para que se marche, el enano se va, vale, y Kid Grum hace así, se va hacia su pipa así en un cenicero, empieza a prepararse, vale, otra pipa, y dice... Disculpadme, ¿fumáis alguno de vosotros? Sí. Vale, y ves que empuja la bolsa, ¿sabes? Una bolsita de piel por encima del... Vale, y te llega. Vale. Voy a rebuscar mi bolso en mi faltriquera mía, a ver si encuentro la pipa esa de madera de porrillera que tenía por ahí. Que tiene que estar al fondo y estoy llena del carboncillo de no haberla limpiado bien la última vez. Vale, vale, pues encuentras una pipa, vale, perfecto. Pues nada, me pongo muy poco tabaco porque yo digo que sí porque me hago la guay, pero no es que yo fume mucho. Vale, el tío se echa así un pequeño buche de coñac y os mira. Perdona, Windy. Continúa. Sí, vayamos, centremos el tiro. Bueno, entiendo que es conocedor del motivo de nuestra presencia aquí. Efectivamente, el consejo ha sido informado de vuestra presencia y de lo que... la petición que traéis. Bueno, pues nosotros solamente queríamos hablar con usted para, bueno, presentarle las diferentes posibilidades que vemos dentro de esta situación. Intentamos, como sabes, nuestro objetivo es abrir esa puerta. Pensando siempre en un bien mayor, aparte del bien especial y común y propio que se puede obtener, que podemos obtener nosotros. Pero, bueno, sabemos qué hay detrás de esa puerta, sabemos las posibilidades. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Bueno, minas que llevan mucho tiempo cerradas. Pero no solo eso. Exacto. Hay muchas posibilidades. Y peligros. Entendemos que... Sí, de eso vamos a encargarnos un poco nosotros, si nos dejan pasar. Un momento. Entiendo vuestra necesidad. ¿Queréis llegar a algún punto de que se encuentra al otro lado de la Puerta de la Dios? Lo entiendo, pero... ¿De qué manera eso puede suponer una ventaja para las gentes de Puertas del Hierro? Unas puertas, bueno, que se cerraron hace tiempo precisamente para mantener al otro lado lo que había. Plaga y maldad. Exacto. Es que
Es que esa plaga y esa maldad ya está saliendo y está conquistando la isla. Pero es un problema de los hombres de Kappelheim. Está muy lejos de Puertas del Hierro. Será antes o después que eso acabe llegando aquí. Nosotros queremos solucionar ese problema, precisamente. O sea, nuestro objetivo es solucionar ese problema. De ahí que queramos entrar. Y perdonadme, sois... No pongo en duda vuestra valía, pero sois solamente 4. O 5, si contamos a ese espigado aprendiz de druida que os acompaña. ¿Cómo acaso vosotros 4 vais a poder poner fin a la amenaza que hay al otro lado de la puerta del adiós? ¿Quizás estamos ante los héroes de Faerûn? No es la primera vez que ayudamos a liberar una plaga. Ya ocurrió esto en Aguas Profundas. No específicamente esto. Ya ayudamos en una epidemia de una ciudad y... Eso es. Bueno, escuchado. Y ahora hay más que una ciudad en juego. Es una isla completa. Pero la enfermedad que hubo concentrada en los muelles de Aguas Profundas nada tiene que ver con la plaga que asoló al reino de Puertas del Hierro. Son en dos absoluto, cosas completamente diferentes. En absoluto. Solo voy al hecho de nuestras intenciones más allá. Y de nuestras capacidades, claro. Bueno. Entiendo vuestra petición y quiero conocer vuestra propuesta. ¿Qué ofrecéis al reino de Puertas del Hierro para que abramos por fin esa puerta? ¿Qué podéis hacer? No me vale únicamente con las promesas de enfrentaros con eso. Muchos enanos ya antes lo hicieron y ninguno volvió. ¿En qué sois vosotros diferentes? Tenemos información de lo que está pasando más allá de esas puertas. ¿Y serías capaz de compartirla? Le cuento... En parte ya se ha hecho. ¿A qué te refieres? Pues que ya nos han... No sé si decir leído la mente. Ah. O leído nuestros recuerdos. ¿Os referís al proceso al que os sometió Amatur? Debo deciros que actualmente estáis en el consejo 1-1. ¿Eso qué significa 1-1? Tenéis un voto a favor y un voto en contra. Quedan 3 votos por decidir, el mío y 2 más. ¿Eso es porque esa señora no está contenta con lo que ha salido de ahí? Me temo que las revelaciones de Gorgulthin nos han puesto en una buena posición. A mi modo de ver, es una cuestión de ser demasiado celoso con la seguridad y la tradición. Si por Gorgulthin y sus seguidores fuera, los enanos nunca abandonarían una mina. Pero no debemos tampoco desechar el consejo de los sacerdotes de Gorgulthin ni la revelación que pudieron tener cuando sometisteis al pasaje. Evidentemente es una decisión importante, pero creo que tenéis la oportunidad de, si todo sale bien, recuperar la gloria de la antigua Puerta del Hierro. Sí, pero ¿cuáles son las garantías? Es una apuesta muy arriesgada. 4 extranjeros vienen y deshacemos un cierre que se hizo hace
800 años para mantener a la gente de Puertas del Hierro seguras. ¿No os parece que es osado por vuestra parte llegar con esa petición que habéis ofrecido vosotros a la gente de Puertas del Hierro para que confiemos en vosotros? Que creemos que las posibles consecuencias pueden ser mucho peores si no lo hacemos. Pero dime la verdad, Dadur. ¿Acaso si no tuvieseis que acceder a lo que hay detrás de la puerta de la Dios, estaríais aquí ofreciéndonos esa oportunidad? ¿Vendríais a liberarnos de lo que sucede detrás? ¿Estaríais con vuestras cosas? Bueno, ya le hemos dicho que en nuestro camino hasta aquí hemos ayudado a muchísima gente. Nuestro objetivo, evidentemente tenemos un objetivo personal y nuestro camino nos lleva a donde estamos ahora. Pero hasta llegar hasta aquí hemos hecho siempre por ayudar a la gente que nos hemos cruzado. Entiendo el recelo y entiendo la posición. Pero no me gusta que se dude de nuestras intenciones reales. O de por qué íbamos a venir. Bueno, pues, ¿por qué hemos ayudado allá donde hemos ido? Pues porque nuestra naturaleza es así. Y además que estamos poniendo en riesgo nuestras vidas. Es decir, yo estaría más cómodo en mi casa a miles de kilómetros de aquí. Pero creo en el destino me ha traído hasta aquí y creemos que tenemos una misión por hacer y somos los únicos que podemos hacerlo. Hacemos una tirada de perspicacia. ¿Cuál es? Insight. ¿Y a mí por qué no me sale? Vale. Ah, yo. Windy. Ah, nunca había salido. Es que ha tardado en salir, sí. Es que no me había cargado ni siquiera en la barra del lateral, ¿sabes? Pero bueno, vale. Windy y Tauron, vosotros dais cuenta de que él probablemente, ¿vale? Por lo que estáis hablando y demás, que él probablemente tenga cierta inclinación a abrir la puerta. ¿Vale? Os está sometiendo a un interrogatorio, ¿vale? Pero debe hacerlo. Pero os da la impresión de que realmente está intentando como, bueno, terminar de calaros del todo para saber si es algo que tiene que hacerse o no. Probablemente, no porque confíe especialmente en vosotros, porque no os conoce de nada, pero quizás el hecho de que vengáis también con el voto de Soderman, pues... Uh-huh. Le facilite el asunto, ¿vale? No obstante, ¿vale? Él os dice, está bien. Y aunque así fuese, abrimos la puerta del adiós y desaparecéis por ella. Decís que eso supondrá un beneficio para la gente de Puerta del Hierro. ¿Vais a limpiar todos los túneles de peligros? ¿Cómo vais a conseguir hacerlo? ¿Cómo vais a llegar al corazón de esa plaga? Y acabar con ella. Habéis dicho que ha surgido de nuevo. Y por los informes que tenemos de la gente de Kapellheim, esa virulencia, si es que acaso alguna vez estuvo dormida, ha vuelto. ¿Cómo abrir la puerta va a propiciar que consigáis que esto se acabe? Vaya, ¿qué sabéis de todo lo que está sucediendo? Yo le cuento lo que... el resumen de lo que sabemos. El plano de las sombras y tal. Al final eso es algo que nos han leído a unos u otros. Nos han leído la mente ya en... Bueno, santuario. Que nos lo contó el tío este, ¿no? Claro, pero que ya no nos han leído la mente, eso. Ya lo sabe, si no lo sabe, lo puede saber.
Vale, me cuento entonces lo del plano de las sombras y... Sí, lo del libro no, que tenemos el códice no, pero sí lo que nos dijo el elfo de las sombras aquel. ¿Mencionáis de alguna manera a Fulgrim o los enanos que cruzaron la puerta y se perdieron en el plano de las sombras? No. Vale. Cuento el estado de... Yo creo que eso solo lo sabíamos por bueno, el libro, ¿no? Pero se puede saber, ¿no? O sea, yo creo que eso al final tiene que ser un conocimiento de su... Sí, sí, pero que no hago referencia a él, a Fulgrim. Yo sí. Yo sí. ¿Y qué es lo que dices? Bueno, pues simplemente que nuestra intención es seguir su camino. Estamos convencidos de que ellos llegaron al centro de en aquel entonces, de donde surgía todo aquel, no sé cómo llamarlo, aquella plaga o aquella, no sé si la palabra es plaga, pero bueno, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Vale. Y nuestra, a ver, no tenemos la respuesta a todas las preguntas que nos ha hecho, no sabemos cómo vamos a resolver el problema, pero sí podemos decirle que tenemos más información que ninguno, que ya se lo han dicho mis hermanos. Información que proviene de varias fuentes y que puedo decir que creo que contamos con poderosos aliados y que nuestro empeño no termina aquí. Tampoco estamos diciendo que vayamos a ir mañana a abrir esa puerta. Seguiremos buscando más aliados. ¿Qué podemos darle a cambio a Puertas del Hierro? Pues todo lo que está detrás de esa puerta. Porque nosotros no queremos nada. Lo único que queremos es encontrar a nuestra madre. El Consejo Enano de Puertas del Hierro va a pediros algo más que promesas de prosperidad y de seguridad. Es propicio para vuestros intereses que vengáis con algo que ofrecer, algún hecho, algo que podáis poner encima de la mesa que demuestre vuestra valía, vuestra capacidad y vuestro valor para la gente de Puertas del Hierro. Si venís tal cual, explicando que vais a ser unos héroes capaces de atravesar el reino que queda detrás de la puerta de la Dios, llegar al plano de las sombras y acabar con aquello que esté causando el mal que se propaga en Norland, probablemente, después de además de lo sucedido con el ritual de Conculcim, perdáis la votación. Tenemos la cabeza de una medusa por ahí, pero está bastante lejos ahora mismo de aquí. No es suficiente, Windy. Los enanos van a pedir algo que un enano pueda apreciar. Y no estoy hablando de... Pero no somos enanos. ¿Puedes entendernos? No. No sé exactamente... ¿En qué moneda se pagan los enanos? Tenemos... Todas nuestras palabras están basadas en información. Sabemos lo de la religión esta de los tíos estos que están allí dentro, debajo del... ¿Lo de los malos de la mama? Eso. Sabemos que están implicados y bueno, al final es toda esa información la que nos lleva a... El Consejo aún no ha discutido la situación, aunque es cierto que el voto de Söderman ha sorprendido a todos. Como os digo, convencer al Consejo requiere que demostréis vuestra valía, y no solamente con palabras. Es probable que Grungi, y os aseguro que a Batur, van a poner reticencias a abrir aquella puerta.
son dos miembros del consejo con gran peso por su sabiduría. Si consiguen convencer al maestro de la forja, estaréis con la votación perdida. ¿Eso significa que tenemos tu voto? Que alguien haga una tirada de convencer. Yo no. Windy. ¿De qué forma? Convencer. Creo que Windy es la que debería hacerlo. Porque la que he estado llevando un poco el... Persuasión, ¿no? Persuasión, perdón, sí. Tengo un doblegar la suerte de esa. ¿Qué es lo que te permite? Mira, me da coraje porque me he acordado antes de que me tenía que echar el hechizo ese de y yo otra vez he tirado sin echármelo, pero bueno. Cuando otra criatura. Así que no. Y el que se me ha olvidado es el tío Chao. ¿No puedes doblegar tu suerte? No, con amigo misma no. Oh. ¿Y el tío Chao qué es lo que hace? Me da ventaja. Bueno, y me da cuenta. Pues vamos a considerar que te has acordado antes de hacerlo, ¿vale? Que Windy se hubiese acordado de hacerlo. Tira de nuevo. Cuando tú preguntas eso, Tauron, te mira y dice: creo que esa puerta ha permanecido demasiado tiempo cerrada y ha sido un lastre para la gente de Puertas del Hierro. Quizás el destino nos está poniendo en una situación en la que tenemos que tomar una decisión y quedarnos encerrados detrás de puertas. Tal vez no sea ahora la decisión más sabia. Podéis contar con mi voto, pero aún así os faltará convencer a un miembro más del consejo. Muchas gracias. Es un... Bueno, nos da ánimos para continuar en nuestra búsqueda. Se ha perdido. Porque confiáis en nosotros. Espero no equivocarme. No suelo hacerlo, no obstante. Puede ser una gran oportunidad para la Puerta de Hierro y lo sabéis. Seguro que sí. Más me preocupa que cuál será el pago que tendrán que hacer los enanos por ganar esta vez esa guerra. Si consiguiéramos atravesar la puerta de la dios, ¿disponen los enanos de algún tipo de protección contra esta putrefacción que salía de Kalak y que es posible que nos encontremos más allá de la puerta de la dios? Son relatos muy antiguos y la crisis y el caos que sucedió a la partida de Fulgrim y el cierre de la puerta, muchos registros se perdieron, pero los textos antiguos hablan de las linternas de la llama de Tamerkul, linternas capaces de expulsar hasta la sombra más profunda. Con esas linternas
Los enanos que partieron con Fulgrim se adentraron en la oscuridad. Durante nuestro enfrentamiento con la plaga, descubrimos que eran buenas defensas contra la mala influencia de lo que sucedía, que en aquel entonces no teníamos conocimiento de que fuese nada relacionado con el plano de las sombras. Yo las he visto, son las que protegen a mamá y al resto. Pero me temo que el secreto de su construcción se perdió. Joder. ¿Y no conserváis ninguna? Habría que preguntarle quizás a Grungi. Ese es el de las tradiciones, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? ¿La linterna de...? Llama de Tamerkul, creo que es. Pero espérate que lo busque porque no me acuerdo si lo estoy diciendo bien. Sí, de Tamer. Tarmekul. Que es el dios de la fragua, ¿vale? Es como el dios del fuego de los enanos. Quizás se podría hablar con Grungi, o si finalmente atravesáis las puertas de la dios, tal vez os interesaría buscarlas al otro lado, en los restos del reino de los enanos. Me temo que incluso ni vuestra valentía pudiese salvar si no vais protegidos de alguna manera. Hasta ahora hemos tenido suerte. Como ya sabéis, hemos estado en Kalah, muy cerca del origen de esta nueva ponzoña. Y aunque sabemos de mucha gente que por acercarse a la zona ha acabado infectada, nosotros hemos salido ilesos, pero me temo que si atravesáramos la puerta de la dios necesitaríamos algún tipo de protección, como por ejemplo estas linternas. ¿Creéis que Grungi podría conocer dónde hay queda alguna linterna o quizás cómo construir una última? Si alguien lo sabe, lo tiene que saber él. Y si el consejo vota a favor, no podrá oponerse a compartir esa información y proporcionaros lo que se necesite. No tendría sentido que el consejo votase a favor de abrir la puerta para conseguir algo para los enanos y que al mismo tiempo os enviemos sin la ayuda mínima necesaria para ello. Me temo que mi tiempo con vosotros se está agotando. Debo atender otros asuntos. ¿Hay algo más de lo que queráis hablar? Un último consejo, si me lo permitís. Si me permitís pedíroslo. De los tres miembros restantes, ¿cuál creéis que sería el más fácil de convencer? Probablemente el más fácil de convencer fuese Krosnar. Pero si consiguieseis convencer a Grungi, seguramente tengáis también el voto de Krosnar. Pensad en vuestras opciones y posibilidades y qué podéis ofrecer vosotros. Y si a mí se me ocurriese algo, os lo haría saber. Vale, y diciendo eso, pues se levanta o se despide y se marcha. Y yo voy a ir un momentito al cuarto de baño. Os dejo aquí. Si queréis, pues podéis comentar y rolear mientras que yo vengo. ¿Quién es el que ha dicho que teníamos más posibilidades? Que no tengo aquí la foto de los estudiantes.
El maestro de las forjas, Grozndar Puño de Hierro. ¿Qué teníais apuntado? ¿Algunos apuntasteis? ¿Qué es lo que le gustaba a este? Sí, pero no tengo los apuntes aquí. Están en alguna caja de la mudanza. Estaban en un folio y ahora ya no sé dónde está el folio. Yo tengo anotado que es una persona muy trabajadora y que puede tener interés en las forjas que hay más allá de las puertas del ladio. Es lo único que tengo apuntado de este. ¿Este era el que quería Andros? ¿Que entrevistáramos primero? Creo que ni era Andros uno, mismo sabe lo que quería Andros. Sí, era uno. Yo creo que era este, el de las forjas, ¿eh? Sí, sí, de las forjas, sí. Bueno, también de... estaba el otro, ¿eh? El de las tradiciones también, ¿eh? ¿Y el de las tradiciones que decía? ¿Que tiene Windy de él? Bueno. ¿El de... ¿El de la maestra o el Grungi? El Grungi, yo creo que la maestra ya es... Del Grungi tengo que es el guardián de la cultura y la familia, defensor de las costumbres ancestrales, buena memoria, historia, tradiciones. Para ganároslo hay que conocer la tradición y la historia enana. Bueno. Pues nada, ya solo nos queda esperar la audiencia final con todos. Yo creo que es interesante hablar con alguien que haya estado en las minas, por si ha habido algún avistamiento de algún dragón. Y en caso de que haya visto algún dragón, creo que puede ser interesante que nosotros vayamos allá. ¿A esa mina? A la mina, no. A donde esté la mina, pero para ver el dragón. Y eso nos puede valer, dependiendo de cómo sea el dragón, o para ganarnos un aliado, y o para demostrar nuestra valía. De cara a los enanos. De verdad, no. ¿Estás insinuando que nos enfrentemos a un dragón antes de atravesar la puerta de la dios? ¿Por qué no? La manera más rápida de reunirnos con la mamá, ¿sabes? Es que el dragón puede estar interesado también en que esa puerta se cierre. O sea, la puerta, pero me refiero no a la... No a la dios, sino a la mancha. A la mancha. Al portal, vamos, digamos. Vamos a buscar a Riffin, ¿no? Y nos vamos a casa. Muy bien, pues nada, cuando salís Riffin os mira, ¿vale? Y intenta como evaluar cómo ha salido la cosa, ¿vale? Y ve con las caras, bueno, entiendo que... ¿Qué expresión lleváis? ¿Qué expresión lleváis? Yo estoy bastante decepcionado. No me gusta que no haber pasado el test este del dios del Grungu este. Porque además con el comentario que ha hecho de que como que implica el tema de la seguridad, parece que a mi mente solo han venido los recuerdos que me han leído de cada vez que la he liado con la magia salvaje o alguna cosa de estas, ¿sabes? Es como que... Me siento directamente responsable de no haberlo hecho bien. Entonces ahora está ahí un poco Windy dándole vuelta de si tendría que haber intentado bloquear más recuerdos o... No sé, como que solo con la franqueza no vale. Y entonces mal. Eso no me gusta. Muy bien. Bueno, yo salgo contento, ¿no? Y ya, bueno... Nos ha dado su voto a favor, ¿no? Claro. Después de los dos días de espera, que ya empieza a ser bastante tediosa la espera, bueno, otra vez es una inyección de moral y de nervios o tensión, ¿no? Porque estamos un paso más cerca.
Y uno más lejos, estamos como estamos. Willy ahí, todo. No, no, pero nos ha dicho que antes de ofrecernos el consejo tenemos que ofrecerles algo. Sí, 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 sí. Bueno, ya por sí, lo menos no sabemos que no podemos, no podemos ir con las manos vacías al consejo. Y lo del bueno, dragón lo veo, ¿eh? ¿Cuándo crees que podría ser la reunión con el consejo, Rizin? Me temo que es algo que está fuera de mi alcance. ¿Cuándo crees que podría ser? Sí, sí, que no tengo ni la más remota idea. Entiendo que aún deben quedar días para que se reúnan para tratar vuestro asunto. Bueno, pues a la caza del dragón, ¿no? Pues nada. Los nervios de esa situación que tenía Tauron anterior, se lo está ahí chafando. ¿Los dragones son seres conscientes? O sea, con los cuales se puede razonar o llegar a acuerdos. Sí, los dragones son inteligentes. Es que por lo menos los grandes dragones. Claro. Ya no solo es capturar a un dragón y para que vean nuestra valía, sino que quizá podemos fomentar una alianza entre los dragones y los enanos. ¿Qué le puede interesar? No, yo no hablaba de capturar dragones, ¿eh? Ah, vale. Hablaba de ganarnos su alianza. Ah, vale. De capturar a un dragón no pasa por los planes de Andros. Ya, o lo matamos de suerte, ¿sabes lo que te digo? O nos hacemos su amigo. Yo más por ganarlo, porque por como aliado, porque por lo que decía antes, porque creo que puede estar interesado en que ese portal se cierre. Claro. O sea, sí, podemos eso, una alianza entre los enanos y los dragones podría ser factible. La visión de Tauron iba a relacionar. Bueno, sacaste y yo sacamos todo, o todos pensamos en que podría ser un dragón, ¿no? Ese ser poderoso y antiguo que. Bueno, que vio caer esa especie de meteorito, ¿no? Con la meteorito negro, ¿no? Con esta podredumbre y que. Bueno, que parece que lo veía con disgusto, ¿no? Y todos pensamos en que podría ser un dragón, sí. Muy bien, pues si os parece, pues no avanzamos hasta que volvéis a la casa y allí pues podéis discutir sobre vuestras posibilidades y cuáles van a ser vuestros siguientes planes. Está claro que simplemente permanecer sentados en la casa no va a ser suficiente. Yo quería hablar con alguien que haya estado en las minas recientemente y preguntar si han visto algún dragón por allí. Vale. ¿Cómo es que preguntaba? ¿Ya habéis visto por allí? No habréis visto un, yo sé, un... ¿Hay perdices? ¿Hay perdices? Perdices, dragones, ¿habéis visto algo de eso? Porque otra acción que se me pasa por la cabeza, pero no sé hasta qué punto es una alternativa o hay que fabricarla de alguna manera, son los druidas, Tauro. Quizás ellos también tengan algún tipo de conocimiento que nos pueda... ¿Vale? Son estudiosos y seguramente lleven por aquí también mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y seguro que, al igual que los enanos, sus tradiciones se remontan a siglos atrás. Lo que... No sé cómo nos podrían ayudar con la puerta de la dios directamente. Seguro que nos podrían dar guía y ayuda, pero con la puerta de la dios... No lo tengo tan claro. No, pero con si la puerta no de la dios, claro, no. Pero... Si no vemos claro del dragón, podemos intentar encontrar el círculo druídico del bosque. No sé cómo se llama. El espinoso, el bosque de la espina. El bosque espinoso. Seguro que nos recibirían con los brazos abiertos y daría y pondrían de su parte para ayudarnos en nuestra empresa, que al fin y al cabo es por el bien de todo Norland.
Vale, pasa el día, ¿vale? Mientras que pensáis vuestras opciones, me gustaría que me dijeseis un poco por dónde os inclináis, ¿vale? Windy, Tauron, Andros, Adur, ¿cuál creéis que puede ser lo que podéis ofrecerle a los enanos para que convencerlos? Yo creo que el tema del dragón podría valernos para demostrar varias cosas de lo que se ha comentado, ¿no? Sobre todo el tema de la valía, ¿no? Si no queremos sacar el libro a la palestra también, porque el libro también es una forma de demostrar nuestra valía. Ese libro se lo hemos quitado a alguien, poderoso. Y es un libro que les pertenece a ellos. No se lo van a tomar a mal si... Porque si se lo damos, se lo enseñamos, además, lo hemos estado ocultando. Teóricamente saben que lo tenemos, ¿no? No sé. Sí. Sí. Entonces tampoco perdemos nada. Es que yo creo que... Perdemos el libro. Si yo lo entendí mal, pero yo no creo que sepan nada. Eso lo sabe el dios. Y el dios ha emitido una valoración de si somos aptos o no aptos para entrar. Pero yo no he entendido que... ¿No crees que saben el detalle de detalles sobre nosotros? Yo creo que pueden saber detalles de que somos peligrosos, de que ocultamos algo, de lo que... Bueno, pero es que no cierta, como que... Comentamos que hubo ciertas preguntas concretas sobre el tema del libro, ¿no? O sea, no sé si a lo mejor el tema del libro les interesaba. ¿Cómo? Preguntas bueno, concretas no. Fue más que como cuando llegó a ese punto, porque a vosotros también os suponía era algo crítico para vosotros. Nos detuvimos ahí, pero no hubo preguntas concretas sobre el libro. Ah, no hubo. Yo entendí que hubo algo más concreto del libro. Yo comenté, creo que recordaba que comenté que cuando os acercabais al momento del libro, os pregunté concretamente qué hacéis con ese recuerdo, si queríais intentar ocultarlo y tal. ¿Vale? Claro, pero si tres no lo ocultan. El recuerdo ha sido pero, visto, sí. Visto, pero el que lo ha visto es el dios. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, pero ha habido una del consejo que, por lo que ese dios haya podido ver y le haya transmitido a ella, ha decidido votar que no. O sea, yo no estoy tan seguro de que lo sepan. Por una parte sí, porque yo creo que aunque lo haya visto el dios, pero cabe la posibilidad de que detalles sí, no, le hayan llegado a alguien. Pero por otra parte, en realidad no saben cómo es el códice enano. Eso, un libro antiguo, yo creo, yo creo que, ese, que eso, aunque lo vieran, no sabrían valioso. Qué era el códice enano. Podrían saber que es un libro enano. Yo creo que eso es muy valioso vista. Y es un gran libro. Pero que es el códice enano no tengo tan claro de que sepan que lo tenemos. Para mí sería una forma de demostrar también la valía. Y otra cosa que también tenemos es otro gran libro. Un libro al que le podemos hacer preguntas sí. Y que si están bien formuladas, pues pueden apoyar de alguna forma nuestro mensaje. Sí, dependiendo de cuál sea la respuesta también, claro. Sí. Si la pregunta es, ¿se puede cerrar la puerta? Y te dices, no. Ah, ¡mierda! Terminar de leerlo, Andrew. Ahí, no, digo, cerrando, sí. Cerrando sí, el libro, sí. Cerrando el libro antes de que responda. ¿Sabes? No, no, mierda. Bueno, pero tenemos ese libro también, que es un libro muy poderoso. Sí, y para demostrar nuestra valía con los enanos, también podríamos investigar, como nos dijo Rifin, los raros movimientos que están haciendo los gigantes de las colinas, ¿no? Que estaban bajando de las montañas. Y están bajando porque algo los está echando de allí. Yo creo que es el dragón. Por eso iría antes del dragón, pero bueno. Es dirigirnos a la montaña, ¿sabes? Sí. Ahí ya podemos intentar ver. Lo que sí hay que hacer ya es lo que dice, que eso sí que es inmediato, ¿no? Preguntar a los mineros que están por la zona. Si hay movimientos de dragón o movimientos de gigante también, como tú has comentado ahora. También le podemos preguntar por los gigantes, a ver si hay... A ver si han tenido avistamientos directos.
Claro, pasa que eso habría que hacerlo un poco en petit comité, ¿no? Para que, porque veo que no. Entre ellos mismos, a lo mejor decir que han visto dragones, a lo mejor no están ni bien vistos, ¿sabes? Pedir a Riffin que lo mueva, porque nosotros, como no podemos salir de aquí tampoco. Sí, sí, no, ya se lo ha pedido. Venga. Pues se parece. Te lo hemos puesto súper claro, que sí, y Master. Sí, sí, sí. Sabes por dónde vamos ahí, ¿no? Sí. Por la vía de la improvisación. Venga, pues pasa el día también, ¿vale? Mientras que, bueno, le vais dando vueltas a vuestras posibilidades y tratáis de aclararos con qué puñetas quieren los enanos y por qué no son capaces de abrir una maldita puerta. Y, ay, perdón. Sí. Y le comento a Windy lo del libro, que no sé si lo has escuchado, porque estaba out. Lo de que aprovechemos para leer, como tú sabes, enano, pues que aproveches para leer en el libro sobre la historia de Findus. Findus, sí, barrita de Medusa. Congelado. Barrita de Medusa Findus. Vale. Findum. Fulgrim. Pero más que yo tampoco me aprendo ningún nombre de los personajes de vuestras partidas, mamones, pero si lo pensé, me sentiría ofendido. Es lo peor. Venga, pues al día siguiente llaman a vuestra puerta, ¿vale? Y es Riffin. Y os dice, ¿vale? Cuando entra en la casa y demás, ¿vale? Lo veis un poco así circunspecto. Y os dice, hay un asunto que, bueno, en condiciones normales no nos preocuparíamos demasiado, no me supondría demasiado pesar. Con el tiempo como está, es normal que a veces se retrasen las comunicaciones. Pero preguntando sobre la posibilidad de hablar con algún minero que haya vuelto recientemente, me he enterado que una de nuestras de estos puestos mineros de las montañas no ha respondido desde hace. No sigas, vamos para allá. Es nuestra oportunidad de mostrar nuestra valía. Pero te emociona, Wendy, ¿eh? En plan. Pero faltándole mucho respeto, probablemente, pero muy emocionada. Oh. Lleva mucho tiempo. Tiene que tener en cuenta que no estamos acostumbrados a estar todo el tiempo metidos bajo tierra. Sí, le hace falta la vitamina D. Exactamente, sí, eso está un poco así como con raquitismo, Hasta los está incómodo, ¿sabes? Lo voy mirando otro lado. ¿Lo haríais? Tened en cuenta que van a ser condiciones duras para llegar hasta allí. Hay que atravesar varios pasos de montaña y hace un frío de mil demonios. Seguro que hay una partida de mineros que saldrá para allá en breve, ¿a que sí? Bueno, realmente no. Esos mineros no tendrían que tener descanso hasta que llegase la primavera. Deben tener provisiones y bueno, hasta ese momento. Pero solían enviarnos cada decana al menos algún tipo de mensaje de cómo iban las cosas, un diario de las prospecciones y todo lo demás. Y no lo hemos recibido. Pues si quieres puedes anunciar al consejo que gustosamente nos ofrecemos para investigar lo ocurrido. Y si prefieren, incluso lo haremos antes de hablar con ellos. Está en la misma dirección que los dragones, ¿no? Espero que sí, porque sí. No iremos para abajo y en verdad nosotros queremos ir para arriba, ¿no? No, es para arriba. Vale, eso es. Que me he venido como súper arriba y a ver si estoy estropeando los planes, ¿sabes?
nos vamos. Y nos estamos yendo al sur, ¿verdad? Pues sí, la verdad, me parece que, bueno, es una buena oportunidad para vosotros y para las familias de esos enanos para quedarse tranquilos. Probablemente no pase nada. Probablemente la helada esté haciendo que no se pueda enviar ningún mensaje, que lo sensato sea no hacerlo. Pero bueno, si os ofrecéis. ¿A cuánta distancia se encuentra ese paso? Solamente ese puesto. Solamente a 3 días de camino. Maravilloso. ¿Podrías conseguirnos provisiones, ropa adecuada, material, etcétera? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. ¿Y sería posible una semana? Perdón, Diandros. No, iba a decir nada, al final me arrepentió. No, no, perdón. Sí, sí, conseguiré todo lo que necesitéis. Cuanto antes, cuanto antes. ¿Y cinco pociones de vida? ¿Tú no serás de guía o...? ¿Eh? Sí. ¿Cómo llegaremos allí? Os puedo indicar dónde se encuentra. Y si lo preferís, os acompañaré también, por supuesto. Bueno, no querría obligarte. ¿Y allí sí que nos van a dejar ahí? O sea, no nos dejan salir de aquí, pero allí sí nos dejan ir. Sí, ¿no? Te viene así un poco, ¿vale? Un poco más en petit comité, ¿vale? Y dice, digamos que no vamos a decirle nada de momento. Es lo mejor. Pero no pareciera que nos hemos escapado, ¿no? No, bueno, sois libres de salir de aquí. No sois presos de la gente de Puertas del Hierro. Tendréis que salir de la montaña y viajar hasta el puesto de minero. Vale, vale. Y si hay algún peligro y los enanos de allí están en riesgo y los conseguís ayudar, pues por supuesto que lo anunciaremos a bombo y platillo. ¿Os parece bien? Está decidido. Mañana mismo salimos. Bueno. Yo creo que debería saberlo alguien del consejo. Al menos el maestro mercader este. Pues se lo haré saber. No sé, ¿qué piensan mis hermanos? No te voy a llevar a la contraria, Andros. Así me gusta. Por fin. Solo por ahora. Han pasado unos cuantos días, estoy bajo tierra, estoy agobiada y ya estoy empezando a perdonar a mis hermanos, ¿sabes? Muy bien. Y entre esas provisiones, si puedes traer un barril de cerveza para mi hermana, me estaremos agradecidos. Ojito de corazón en Windy automáticamente, ¿sabes? Andro ya está completamente perdonado. Me gusta más cuando va borracha. Me cameo. No se da cuenta de que me habla y no la escucha, ¿no? Claro. Requiere menos. Muy bien. Pues Riffing os localiza provisiones y os da algunas ropas de abrigo, ¿vale? Azul parece que lleva así una manga 3/4 y una torerita. Bueno, digamos que os da también capas y mantas y estas cosas, ¿vale? Para que podáis ir cubierto, ¿vale? No vais con la ropa de tamaño XS. No está guay porque de ancho sí te queda todo bien, claro, solo te queda cortísimo, ¿no? Con el ombligo por fuera. A la última moda. Unos pantalones cortitos, todo gordito, así de pelito, pero por las rodillas, ¿no? Pantalones de montaña. Vale, y Riffing os acompaña de nuevo hasta una de las salidas del reino, ¿vale? Y os entrega un mapa, ¿vale? Y
cuando abrís la puerta veis como una especie de gran... No es por la misma por la que habéis llegasteis vosotros, ¿vale? Es otra. Y lo que veis es como una amplia terraza, ¿no? Que está como cubierta de nieve, y cuando salís veis el destello de este grisáceo, de un cielo que se encuentra completamente encapotado. Veis como la tormenta de nieve pues hace que caiga la cellizca en casi en paralelo, ¿no? Y notáis el frío de repente con lo cálido que se estaba en el interior de la montaña. Y en ese... ¿Vale? Veis que os señala, ¿vale? Hacia cierta dirección, pero realmente no se puede ver mucho más, ¿vale? Se puede intuir la forma de las montañas en la distancia, y que en esa dirección, a 3 días de camino, se encuentra el pozo minero número 13, que es el que no, del cual no se tiene respuesta. Y si os parece bien, vamos a ir cerrando la sesión de hoy, viendo cómo nuestros cuatro hermanos se adentran en la tormenta, abrigados con los ropajes, las capas de los enanos, dejando grandes huellas en la nieve, ¿no? Cada vez que damos un paso, ¿no? Como se hunde así como varios centímetros en la nieve. Tenéis que ir con cuidado por la falta de visibilidad y demás, ¿vale? Pero vais dirigiendo poco a poco. Y nosotros, desde la posición de esa puerta en la montaña, vamos viendo cómo poco a poco desaparecéis y simplemente queda el telón blanco y gris de la tormenta. Volveremos en el capítulo 22, a ver qué sucede con los cuatro hermanos, a ver si encuentran ese dragón mítico del que hablaron los nómadas, y veamos si sus andanzas pueden conseguir el favor de los enanos. Gracias a David, Clara, Manuel y Mario, gracias a ti por seguirnos. Recuerda, suscríbete, dale al like, hazte nuestro Patreon. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.